Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Bienvenidos a este episodio. Nos han criticado mucho últimamente y estoy dolida. <laughs> Los que nos escucharon por ahí nos fueron a criticar. Pero. No todos. No unos. todos. Leemos más los comentarios buenos, pero ahora sí también vimos los malos. Bueno, siempre leemos los buenos y los malos, ¿no? Sí. Pero ahí, oigan. Hoy vamos a hablar de couture ¿no, York. Vamos a hablar de couture. Y es un tema difícil que teníamos en el tintero. Era un. Lo hacemos, no lo hacemos, porque no es particularmente nuestra semana favorita. No. Y estamos hablando de Fashion Week, o sea, de la semana de la moda, pero couture. Sí. Y. Eh... Esta sí. temporada, la última temporada fue primavera-verano 2023. Que, a ver, algo que me pasa con Couture es que están los que lo quieren hacer muy vistoso, que parece moda de los 2000. Eh, uh -huh. Los que se van a lo muy sencillo. Y el tema de con Couture es que es ropa que tienes que ver en vivo. Realmente, ver una pieza Couture es una gozadera de tocarla, sentirla, eh, ver la confección tan perfecta que a veces las fotos no logran captar. Por eso creo que no nos emociona tanto si no estamos ahí. Creo que pues, sí, tienes un buen punto. A mí me pasa que en este momento de la vida, uh -huh. y seguro voy a ser atacada por este comentario, pero Couture me parece un poco pretencioso. Porque me, o sea, se me hace un show increíble, la ropa es bonita. Como bien dices, la hechura de cada prenda es espectacular y tal. Pero la parte que me parece pretenciosa es que son prendas. Sí, pues es que, bueno, no sé, necesariamente es pretencioso. Retiro lo dicho. Más bien es como, se podría casi considerar arte en algún punto. O no sé si casi o sí. Uh -huh. yo, lo puedo, yo lo consideraría, yo personalmente lo consideraría arte. Pero sí creo que, o sea, no sé, me conflictúa Couture. Y esto que viene a continuación me conflictúa todavía un sí, poco más. Sí, entiendo, entiendo de dónde viene, porque yo leo mucho, soy fanático de ver en Twitter como las conversaciones de toda la gente que bloguea de moda, dónde viene, dónde va, y de pronto es este comentario de que esperan mucha mag magnificencia y de, recuerdan como es que no es como en los 90 pero es como no porque ha tenido una evolución couture, justo Claro, y couture también mm -hmm. tiene que tener una evolución porque además tener la idea también de couture es que tú sepas que tu look es couture, no necesariamente y tiene que ver con una cosa de savoir -faire y de que la y que lo hacen a la medida y o sea, hay vestidos que dur... que toman Meses y, meses y meses de bordados a mano. Sí, de hacer el textil con el que se hizo esa tank top que dices, como que en Couture están presentando una tank top. Ajá, pero esa tela eh, casi, casi que la, la tomaba 10 sí, casi, casi. horas por centímetro cuadrado. Exacto. Entonces, es lo que tiene Couture. Claro. Algo que llamó muchísimo a la atención de Couture en, este, en esta semana de la moda fue Schiaparelli. Schiaparelli presentó. Unas cabezas de animales. Sobre todo recordamos un león que traía puesto Kylie Jenner para ir al, al desfile. Uh -huh. Y era uno de los looks de la colección. Así como un tigre blanco y una pantera. Era, no, era bueno, era, sí, era. Eh, ¿No es un tigre blanco? No, no es un tigre blanco. Es la loba, eh, el león ah. y un leopardo. Un leopardo blanco. Un leopardo blanco eh, que representan, la ira, la lujuria y la pasión de la Divina Comedia. Uh -huh. Entonces, es como los trajo, pues sí, de, de lo literario a lo literal. Uh -huh. Y algo que, que estuvo rondando en el. que rondó muchísimo en el Internet es cómo. O sea, se supone que queremos salvar a las especies en extinción y es que Parelli las pone en un vestido y tal, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto de pensamiento, porque. Lo impresionante de esto es que lo hicieron a mano. Ese, ese, ese león está hecho y esa pantera, ¿sí dijimos uh -huh. pantera? Sí. Y ese leopardo están hechos a mano, ¿no? O sea, nada de eso es piel, ni cabeza, ni ojos, ni nada del animal. Claro, están hechos con fe de seda, eh, es una, con resina, y son unas réplicas tan detalladas que creo que es otra vez celebrar el saber hacer de la alta costura, de lograr hacer estas piezas para vestido tan impresionantes, pero lo que incomodó realmente fue el hiperrealismo que tienen. Yo quiero hacer un paréntesis, dijiste este, celebrar el saber hacer, que quede claro que celebrar lo que dices es celebrar el saber hacer, no celebrar la taxidermia. La, es la taxidermia ni, ni nada que tenga animales. que ver con utilizar animales, uh -huh. estoy de acuerdo. Entonces ahora sí, sí vas a decir bueno. que... Eh... ¡Ay, Dios! Se me ah, ya me acordé. Sí, eh, que entonces el debate que despierta aquí es por el hiperrealismo de estas piezas. Exacto. Porque justamente entonces dicen como de eh, glorifica otra vez la cacería, eh, los trofeos de caza y el utilizar al animal de una manera tan cruda y vil. Pero despierta este, de, este debate porque también hay pieles sintéticas que ya son hiperrealistas, que traes el... Abrigo de leopardo que no es de leopardo, que es de faux pero que también está hecho con una técnica tal que parece de verdad. Pero aquí lo que incomoda es ver la cabeza del animal. Entonces creo que también es un mensaje de, de Schiaparelli de, a ver, ¿por qué aceptas el faux pero te incomoda ver la cabeza? Es otra vez un tema de ponerte a pensar. Y al final creo que ellos no dieron ningún statement sobre el debate que causaron. Porque... De hecho dijeron no comment, o sea. <laughs> era la provocación. Al final lo puso muchas pláticas al descubierto. Y por ahí Daniel Roseberry dijo que nada es como se ve y eso al final del día, o sea, yo creo que hay una parte como de provocación bien grande que si no la tomas como eso te puedes en, en, enfrascar en muchas conversaciones de furia y enojo ante la situación de que porque el, alguien lo podría tomar como ay están enalteciendo aunque esto no es de, de piel de animal ni es un animal real, están enalteciendo que yo sí lo puedo hacer con un animal normal. Y creo que Exacto. ese no es el mensaje, ¿no? O sea, se puede malinterpretar y eso es lo que se me hace a mí delicado de esta colección en particular. Que el la delgada línea está muy frágil, como para que alguien lo interprete de una manera equivocada, muy sí, equivocada. A mí me costó mucho trabajo y pensarlo mucho tiempo. Al final ya eh, terminé poniéndome. Sí vi en los zapatos de la postura negativa y era como, claro, se puede malinterpretar muy fácilmente y al final hemos hablado sobre lo permisivo que verlo representado convierte algo en permisivo. Entonces sí entendía esa delgada línea entre si lo ves ahí, decir a la gente que caza de verdad, que, que si sí utiliza okay. animales reales, decir como, ah, está, ok, porque eh, si sí, el animal sirve para esto, ¿no? De, de modo decorativo. Pero creo que no. Ya después de pensarlo mucho, creo que justo el mensaje iba hacia el otro lado. E incluso la, eh, la peta se pronunció al respecto. Y peta dijo, eh, creo que están celebrando la belleza del animal. Yo y también. Están... Yo después de, igualito que uh -huh. tú, después de analizarlo y enojarme primero, luego desenojarme, luego otra vez, así. Además, me agarró como en una semana que ese, ese fue mi mood. <risa> <risa> y entonces, pero sí, es verdad. O sea, yo creo que es enaltecer las especies que he. Son hermosas, tienen una. tienen una un significado cada una. Y bueno, independientemente de los animales que fue de lo uh -huh. que todo mundo habló, como siempre. Ajá. Otro antecedente, rápido, antes de acabar con este tema, eh, de darle carpetazo, es la parte como más clavada de moda. Es que Schiaparelli es una casa que también tiene como ese, ese valor en utilizar las formas orgánicas y los animales de formas surreales. Entonces creo que es completamente surreal imaginar la cabeza de un león en un vestido. Nos lleva otra vez a ese surrealismo uh -huh. y viene de una parte histórica de la marca. Claro, que eso no, no tiene por qué saberlo todo el público, pero si lo ves desde un punto de vista de moda clavado, también nos lleva a la historia de la marca y no solo a un capricho que esta temporada decidió hacer. De acuerdo. Y por otro lado, te acuerdas, me acordé con esta colección de uno de los looks que más te gustó a ti de spring summer 2023, que es ese vestido eh, loeve como muy escultural que sale como del pecho hacia arriba como en unos picos y eso se, lo vemos repetido también en couture, o sea se ve que es, ven que les decíamos en, en el pronóstico 2023 que esa era una tendencia fuerte la nueva Grecia le llamamos Ajá, en ese le momento. dijimos la nueva Grecia ahora repite en couture no <laughs> y vemos en Schiaparelli estos vestidos también con picos menos picos tal vez pero también estos picos como superesculturales esculturales y, y hasta como bar, como una pequeña como si fuera un abanico pero es una par la parte de arriba de un vestido Oye, y ya está pasando, padre la colección, o está, sea. está cool, estuvo bonita. Y ya pasando al tema de la Nueva Grecia, uh -huh. ¿te late si vamos a Fendi? Me parece perfecto. Porque Fendi es el ejemplo perfecto de la Nueva Grecia. Uh -huh. También estuvo lleno de vestidos como muy desenfadados, como de columna, pero... Sí, más libres. Y este desenfado también tiene una explicación, que es... Déjame me de la palabra exacta. Es la... Eh, spezzatura italiana que es esas palabras que no tienen una traducción directa como el gen, el Spezzatura es como el no sé qué la, que sé yo. Es, como, ajá, es como esa cualidad italiana de ser desenfadado como de medio vale madres pero verte cool sí y lo quisieron reflejar en la alta costura a mí me gusta a mí me, me pasa en esta colección bueno me dio emoción que abriera Saskia que es una de mis modelos favoritas con el pelo platinado y es la prim el primer look del desfile. Eso se vea me cursísima. da mucha emoción porque la amo. Eh, y me gusta que, en general, o sea, es muy congruente lo que está haciendo Kim Jones en todo lo que está haciendo Kim Jones, ¿no? O sea, uh -huh. esa es mi percepción de, de esta colección, que tiene congruencia con, no es, digo que sea igual o parecido, uh -huh. pero es congruente. Sí, se ¿no? ve una línea. Se ve que lo diseña la misma persona. Pero siento que ya ya le está agarrando a la alta costura. Porque y con una personalidad. Las sí. primeras colecciones que él hizo para Fendi en alta costura me parecieron muy desangeladas. No me no encontraba algo tan relevante, tan memorable, sobre todo. y aquí me, Sí, de acuerdo. Y aquí me gusta que, que tiene detalles del street style, o sea, de cosas que podrías hacer en el street style, pero en alta costura. Por ejemplo, un vestido strapless que abajo tiene... O sea que pareciera que es el brasier que se sale del vestido strapless, pero mm, sí. es parte del vestido, y arriba como una falda de otro color amarrada, y entonces tiene como tres niveles de color, pero tres niveles de, de capas, y es como traer sí. la moda de la calle a la alta costura. Es que además, ten, o sea, qué buen ojo, porque justamente es el tema. Miras, en esto hicieron estas capas. O sea, de pronto, eso, esa, falda, esa como falda que dice Clau, la ponen como sobre falda, pero también podía ser capita. Y en este tema también hicieron lencería de alta costura. Uh -huh. Entonces hay looks donde se ven muchos y otros no de plano no se vio. Pero uh -huh. justamente la marca decía como, sí, hay looks en donde no se ve la lencería, pero la modelo traía lencería de alta costura porque es parte del look, es, era un todo de alta costura. Y podría y también está, esta es otra delgada línea, uh -huh. que creo que podría parecer de bostezo esta colección, pero ya que la observas con detenimiento. Es una cosa muy, muy, muy bonita y muy detallada. Está en los detalles. Y otra vez se va, en los accesorios, se va hacia las formas orgánicas. De pronto, el zapato es como una perla gigante Ajá. en plateado. Hay aretes con perlas muy grandes y colgantes disparejos. Hay las botonaduras de, bueno, no, la hebilla de los cinturones. Ajá. Yo voy a decir botonadura del cinturón. <laughs> la hebilla del cinturón también tiene como una silueta orgánica, como de roca marina. Entonces, y estén voy... los detalles. Sí, porque además, hablando de los detalles en los accesorios, está esta, este contraste de un arete muy largo uh -huh. con una perla que cuelga, pero además tienen un ear-cuff, dos ear-cuffs, como uno más arriba de la oreja y otro más abajo de la oreja. O sea, como que tiene este lado muy Kim Jones calle y tiene este lado como muy sofisticado de una casa que lleva haciendo alta costura muchísimos años. Me encantó eso. Y hay, unas, hay un vestido de crochet que cae en las mangas como si le hubieran cortado el hombro a la manga y cae así de ladito, que creo que es una precisidad. Está muy bonito. Mi look favorito de esta colección es uno que es en transparencia con, con ah, la lencería, sí, lo pero lo también. que más me encanta de ese look es eh, la parte de arriba que es como el nacimiento de la Venus, como si tuviera el manto de naci del nacimiento de la Venus enrollado sobre ella, que la hacen verdiosa Me encanta. Entonces, Esta colección me hizo. Fendi me hizo. O sea, mojitos. véanla con detalle porque la primera impresión van a decir como. Ah, ok. Están <laughs> en colores muy sobrios, en siluetas que es no como. Digan de, no. Lo hemos visto mucho, pero no, véanlo con detalle. Ajá. No, es que sabes que nos hasta a nosotros nos pasa, Clau. Como no queríamos hacer este episodio porque decíamos ah ok. Y ahora, es verdad, es verdad. Ya, que, ya que empiezas a Acepto. diseccionar, es como de va. Acepto. ¿Quieres? Bueno, esta es una de las cosas que más me emocionaba a mí de la alta costura. Y es Heider Ackerman para Jean-Paul Gaultier. Sé que a ti te da emoción empezar. Dale. A mí también me emocionaba muchísimo. Como que justo quería ver esta parte muy sartorial de Heider Ackerman, cómo la conjugaba con, uh -huh. con Jean-Paul Gaultier. Y creo que lo, lo logró. O sea, es, ves la geometría de, de Ackerman. Uh -huh pero con la extravagancia de Gautier. Sí. Eh, entonces, sí, tenemos estos looks, porque Ackerman va más hacia la simplicidad eh, y Gautier, pues sabemos que Gautier es over the top. Entonces, es como depurar a Gautier de, de, locura, de la locura Ajá. y treparle a Ackerman. Es encontrarse en un punto medio. Sí, yo creo que eso lo hace, o sea, creo que, en las colaboraciones lo han hecho muy bien, en sus colaboraciones de alta costura, porque respetan la personalidad del diseñador uh -huh. invitado. Sí. Y aquí creo que respetaron el uso del color de Ackerman, ¿no? Ten hay como estos colores que verías 100% en Tilda Swinton, en una alfombra roja. No es un flashy. morado, un naranja, oh. pero no flashy, sino sí. color, pero que no te perturba. Y estas formas como... Y es esta mezcla, lo que decías, pero también en la construcción de las piezas. Hay un vestido morado que tiene como una, un que, volumen del lado, como, como si fuera re, redondo. redondo arriba, ¿no? Me uh -huh. recuerda a David Bowie, a David Bowie. Completamente. Bowie, y, este, y me fascina. Como que creo que aquí veo a Heider Ackerman, pero no pierdo lo que dijiste a Jean-Paul Gaultier, porque también hay esos momentos como nude, con negro, eh, no sé. Y bueno, lo que obviamente aquí la joya de esta colección son eh, estos sets. Que en movimiento se veían como. Pues sí, se veía que traía una aplicación ahí, pero estaban hechos con 240 mil alfileres. No, es que eso es lo Entonces, que no Entonces, cos, todos cosidos a mano ajá. y le daba un movimiento impresionante. Imagínate cuánto pesa eso. No, 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 cállate. O sea, ¿Qué tal? <laughs> También amé el meme de que estaba Timothée Chalamet viendo ah, el desfile. Y fue el que dijimos que. Ah, no, ese no, el peor look del Timothy. No, de fue era no, era el 9. De... Sí, <laughs> ajá, pero. Ajá, ajá. Eh, estaba es que en, en el desfile de Ackerman, porque Timothy Charlamet es musa de Heider Ackerman, y decían como de el momento en el que Timothy escogió su look para su próxima alfombra roja, porque era <laughs> su cara de sorpresa. Y creo, no, eso no estoy seguro, pero creo que era justo el look de los, de los alfileres. Es que eso es lo que creo que sucede con esta colección, que tiene un factor sorpresa. También me parece que. Como Heider Ackerman es Lou Profile en términos uh -huh. de publicidad sí. y. O sea, como que no lo vemos todo el tiempo hablando de Heider Ackerman, sino que lo vemos en Timothy, en Tilda, así de pronto lo ves en las alfombras. No estamos tan acostumbrados a verlo. Uh -huh. Y ver esta colección fue como. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Ya como regresar a ver cosas que hace Haider Akbar. Sí, y hay momentos Bueno, no que no lo veamos, pero tienes que tener la No tiene razón la, no la hay, curiosidad. No hay tanta visibilidad y no Ajá. es el boom mediático que fue con Balmán. No. No, no, no. Porque justo Haider es más de nicho. Y porque Balmán además invitaron a muchísimas celebridades, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, estaba Northwest ahí. Sí. Ah, fue cuando dijo ya Ajá. stop sí. stop staring, sí. ¿no? Ajá. Okay. Hay unos looks en, en esta Hyde Ackerman, ya para cerrar con esto, que me recuerdan mucho como a los 2005 a Lambán de, de Albert Elbaz que son como de pantalón muy alto que hacen unos pantalones hermosos Albert Elbaz en Lambán 100%. y tienen todo ese vibe Sí. Me, a mí me gustó muchísimo esta colección, ¿a ti? También eh, Valentino, ¿no? Sí. ¿Qué opinaste de Valentino? Valentino es una belleza como siempre. Pero lo que más le agradezco a Valentino, que es lo que en verdad me emociona de ver Valentino Couture, es que ya es para él un must hacer looks de hombre en Couture. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho. Okay. A mí me gusta también Valentino. Me gusta el hecho de que haga looks de hombre. Y también me, me gusta que aquí se vuelve. Como que busca su lado más rockero, ¿no? Jean uh -huh. Pierre Paolo. Como que no se queda como en esta. De ser romántico y cursi. En la romanticidad. En, ya hizo en el, el Barbie que fue sino, muy cursi. Ajá. Sino que se va. Pero el Barbie era como que entre muy cursi y siluetas como de sacos muy obres, y así. Aquí otra vez regresó el Rosa a su colección, que me gusta, me da emoción porque la verdad a mí Spring me dio para abajo. O sea, me, tri me entristeció que no. O sea, es así. Una colección. Sí. Porque igual le ves las piezas y dices. Ah, están en Después de la rosa, ¿no? Sí, después ah, sí, de la rosa. Ah, sí, sí, lo hablamos, que fue un. Pero es que era imposible seguirle ese pico tan alto. No, era imposible iba a Y, una tenía, caída y justo a yo creo que tenía que hacer un. O sí. sea, bajarle a la curva. Iba, para iba, iba a haber un bajón. A... Ajá, pero. Y ni siquiera siento que. O sea, es, 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 es adrede, ¿no? Es adrede. Y aquí, en general, Lux, ¿sabes que hay muchos. No siento tanta consistencia con todo lo que amo a Valentino, pero tratando de ponerle un, un feeling general a la colección, me quedo con tu rockerón, porque sí es como hay más piel, hay mini shorts, hay looks más atrevidos. Pero también tiene de todo un poco, ¿no se te hace? Sí, está medio. medio por ningún lado. A mí lo que me. A mí hay unas combinaciones de color. Y como de looks que me gustan muchísimo, o sea, como un corset amarillo con una falda drapeada y un moño. La falda es lila, el moño es vino y el saco es negro, oversized. Ese look yo me lo pondría, <laughs> pon tú. No, no pensarías que me pondría lo de abajo, pero sí me lo pondría. Pero por otro lado, está, hay un, una, un momento en el que me recuerda a Gian Battista Valle. Sí y eso ay, me dio y creo que son sus looks con Olan eh, lo que se el va vestido mucho hacia... corto y largo rosa que tiene como una cola pero un moño ay no 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 entonces y... qué bueno por fin estamos haciendo ecuánimes con Valentino ajá y no estamos sesgados y también esta esta onda como de ar, de arlequín eso me gusta que está muy marcada no uh -huh. tiene estos cuellos este, como victoriano, victorianos. Como... Pero es, siento que además de victorianos están como sí en el tema payaso, arlequín, uh -huh. ¿no? Y tiene estas cosas que tienen como este vestido de manga larga, blanco, que tiene unos, unos polka dots que son en realidad outs uh -huh. redondos, que parece sí, un poco todo eso. Luego el vestido... Como, o sea, como el uh -huh. vestido de encaje blanco que tienen las medias de encaje blanco, pero que parece uh -huh. que es la bota. A mí ¿No? me gustan mucho sus momentos de brillos y lentejuelas. Eh, hay unas medias que son como de brillo, que uh -huh. recuerdan un poco a, a esas Gucci de Alessandro Michele. Uh -huh. Pero aquí las veo con su diferenciador. Está muy padre, hay mucho brillo, lentejuela, sobre todo un look de. de hombre rojo. De hombre rojo. Ajá, el traje rojo. Obviamente, wow. ya te vi. Si tuvieran sí. que decirme, escoge un look de esta colección para Jordi, hubiera escogido ese. Completamente. A ver, escoge uno para mí, yo ya lo tengo. Para ti sería. el de María Carla Bosco, ¿no? Ay, sí. no, <laughs> que bien cuerada. Sí. ¿cómo te atreves? <laughs> no, ¿ves que hay uno verde de hombre también, como verde botella pero brilloso? Sí. Que es un traje también. Ese, me, ese tendría yo. Claro, es 100% tú. Pero bueno. Vamos al ya, ¿no? siguiente Valentino. Punto. Ya. Valentino, Tampoco check. De, o sea, estuvo un padre. Eh, pero igual. A este lo metimos el siguiente, porque se hizo durante el marco de la Semana de la Alta Costura. Uh -huh. Aunque la colección no es de alta costura. Sí. Y es el regreso de Mugler a las pasarelas. Mugler se murió el año pasado y, y como que eso de, hizo una pequeña pausa, ¿no? En, en pues, las pasarelas. Desde, desde pandemia dejó de. De presentar y luego, eh, pues sí, tampoco, no lo retomó, murió Thierry Mugler. Digo que ya no tenía nada que ver con la casa de moda Thierry, pero. No, ay, no, pero. Eh, pero sí era un punto importante en la marca. El desfile fue espectacular. Este formato que hicieron como de las modelos en dolly y las iban grabando mientras desfilaban estuvo cool. Está padrísimo que estuvo Arca ahí, Arca le está rompiendo en la moda. Eh, pero, ahora sí ve el pero. Así como colección. Es más de lo mismo, ¿no? Pues sí. O sea, yo no, yo no veo, ¿cómo te diré? No veo algo que me emocione y que te diga, wow, quisiera uh -huh. tenerlo, comprarlo, ponérselo sí. a alguien. Es como, sí. bueno, sí, como ya cuando, lo vi. Cuando dijimos ya, por favor, dejen de usar el, el catwalk de, de Mugler a las celebrities. Que eh, lo criticamos con Emily uh -huh. in Paris. Creo que trae mucho esta misma onda del, del cut out, de la transparencia. Pero más allá del trademark, es bien padre es cuando ves que algo decir. que es muy trademark, pero aquí yo creo que ya es un, un abuso. Es un abuso del trademark, de usarlo, porque hay sí. muchos más trademarks de uh -huh. Mugler que podrían aprovechar. Un trademark que me gusta mucho son los pantalones que tienen como chaparreras, Ajá. que lo usan mucho, eso me gusta. O los sacos que tienen como, que, pare, que la gente a veces nos confunde que son de Bal, de Balmain, pero uh -huh. en realidad son de Mugler, que tienen como un piquito, o sea, una hombrera sí. como picudita y abombachadita y en esta colección, pues New Sí, o sea, estu estuvo padre su regreso a <laughs> la pasarela. Dije. Fueron muy mediáticos, pero. Punto. Exacto. Es lo mismo de siempre, lo vamos a seguir viendo en performances mucho, probablemente. Pero eso es todo. Ahora vamos al, a la Ahora, parte de pop culture. Ya lo habíamos mencionado tantito, pero. En Schiaparelli estuvieron Doja Cat y Kylie Jenner. Uh -huh. Doja Cat, te lo juro. Es que estaba como súper angustiada de su respiración. O sea, estaba preocupada porque fuera a morir Doja Cat en ese look todo rojo. Pero. Sí, a ver, si no lo recuerdan, Doja Cat fue de cubierta en cristales rojos, de pies a cabeza, pintada en rojo eh, y con un vestido rojo, evidentemente. Sí, exactamente. Y yo pensaba al principio, es que la estuve observando ah. mucho. Ahorita dijiste pintada en rojo. Y sí, yo pensaba que era como, como un. Como un wetsuit de cara, ya sabes. Ah, creías que era como... No me di Ajá. cuenta al principio que estaba pintado, sino que como que creí que era como el de Rihanna de Gucci, ¿te acuerdas? Ah, sí. De... Pero era tan pegado a la cara, uh -huh. según mi observación prim primera, primaria. Y dije, ay, Dios mío. Pero ya después la estuve observando y dije, ay, qué paz, es make-up. Sí, es make-up. Sí, make era... Eh, <laughs> tardó cinco horas y se lo hizo Pat McGrath Ajá. que aparte Pat McGrath hizo el make up para la desfile de, sí. de Schiaparelli entonces era como una variante de, de lo que se presentó de algunos looks de modelos dentro del desfile el de Doja era una variante pero era la única roja entonces sí. era la que más llamaba la atención llamaba mucho la atención bueno ella y Kylie porque Kylie con un león tamaño real en, la, en el hombro claro siendo Kylie Jenner y la otra con el look pero, por ejemplo, a Kylie se la aplicaron porque digo Kylie sí llevó el desfile antes, digo el vestido antes de ser presentado incluso, pero hizo una cara Kylie cuando salió Irina Shayk con el mismo vestido. Ah, no sabía. Que también yo se creo. hizo viral. Ah, Ajá. O sea, pues yo creo que sí le debían haber avisado, ¿no? Como de, oye, pero va a salir en el desfile, pero igual hay un, o sea. No sé si le avisaron. La reacción sí de hizo Kylie. Sí. O tal vez pensó, she wore it best. O tal vez pensó como de. Esa incomodidad de todos me van a voltear a ver ahorita que pasa enfrente de Mirina. Mi ah, claro. De que ya ni sabes cómo reaccionar. Como Pero yo lo gesto, vi es que reaccionó bien, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. ve, con excepción de, look, de la primera cara que hizo cuando salió Luke. Uh -huh. Pero al final, como que fueron fotografiadas. O sea, para mí, uh -huh. el desfile que se llevó Couture la... fue Schiaparelli. Sí, se llevó y la fue temporada. por esas dos cosas. Uh -huh. O sea, no cosas. Esas dos mujeres <laughs> preciosas. Y luego también le hizo caras a Doja Kat. O sea, Kylie Jenner fue a hacerle caras a todos. Es que tal vez estaba inconforme <laughs> o incómoda también. Pobre mujer. No sabemos qué le estaba pasando. <laughs> a ver, George, ¿cuál fue tu favorito de Couture? Mi favorito Couture fue. Ay no. <laughs> Me está costando mucho trabajo. No echarle ganas, George. Pero empieza tú esta vez. Tú. Yo okay, voy a... Sí, 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 sí. voy a empezar. Fendi para mí. ¿Fendi? Sí. ¿Tú? Me gusta. ¿Y tú? Es que, es que hasta pensé, Fendi yo también. No, yo bueno, sabes que. El look de alfileres, no. Look de alfileres de Heidera Ackerman y John Polgotier. Ah, va. Uh -huh. Bueno, pues esto fue Hablemos de Moda el podcast. Escúchenos el próximo martes. Síganos en. Arroba A Hablemos de Moda 1, arroba El-Bajo México. Yo estoy como Jordi L. Rivas en Instagram. Y yo estoy como Cándano Cla Clau. Y pues nada hasta el próximo martes nos bye adiós mayor bye, esto es hablemos de moda el podcast el primer podcast de moda en México soy Claudia Cándano y Jordi Linares